Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Qué lindo es alabar a Dios. El Señor dice en su palabra: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ya, hay que alabarla. No sabe las alabanzas, ¿qué debe hacer? Hacer palmas. Ya. Algunos no hacen nada. Haga, no sea perezoso, oiga. Gloria al Señor. El Señor dice: en lo que se requiere diligencias y no perezosos, fervientemente sirviendo al Señor. El Señor no quiere cristianos perezosos. Algunos están medio soñalientos por ahí. Despiértese. Aleluya. Uno ha dormido anoche. ¿Quién no ha dormido? Levante su mano el que no ha dormido anoche. Y algunos han dormido más de la medida y quieren seguir durmiendo. Perezosos. En la iglesia no se duerme, ¿ya? ¿Quién vive? Cristo. A ver, todos, levante su mano. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Cristo. Más contento, a su nombre. Cristo. Y a su nombre. Cristo. Aplauso contento para Jesús. Alábale, alábale. Bendito sea Dios. Aleluya. Dormirse, dormir a cada momento es un demonio, ¿eh? Ya, gloria al Señor. Muchos por estar durmiendo le ha ido mal. Ponte a pensar, una persona que es un chofer, un conductor, se ha dormido en la volante, ¿a dónde ha terminado? ¿Dónde ha terminado? ¿Y quién le puso el sueño? Dios, no, el diablo. El diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Es su trabajo del diablo, sino que la gente no lo conoce al diablo. Por eso el pastor dice: conozcan a Dios y conozcan también al diablo. ¿Quién es? No solamente hay que conocer a Dios, hay que conocer también al diablo, ¿ya? Para no hacer la voluntad del diablo, pues. Gloria a Jesús. Una persona tiene su tienda y se queda dormido ahí, le van a robar. Resulta que lo han robado sus cosas. Una mujer está cocinando y se queda dormida. Va a resultar que se quemó el arroz. Y eso es lo que le ha pasado a algunos. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Gloria al Señor. O hasta se han podido quemar. El Señor dice: despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y Cristo te alumbrará. ¿Te das cuenta, no? Despierta, te dice que tú que duermes, no te duermas. Y mucho más la casa de Dios. Levántate de los muertos. ¿Por qué la persona está así? Porque está muerta espiritualmente. Pero acá está para que el Señor le dé vida. En Jesús la vida, ¿ya? Vamos a la palabra del Señor. Ahora su Biblia en San Lucas capítulo 18. Aleluya. San Lucas capítulo 18, versos 1 en adelante. San Lucas capítulo 18, versos 1. Aleluya. El tercer evangelio. Gloria a Dios. La palabra de Dios tiene cuatro evangelios. El primero es San Mateo, segundo San Marcos, el tercero es San Lucas, donde vamos a leer. Y el cuarto evangelio, ¿cuál es? San Juan. Después ya viene Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Usted encuentra en la Biblia Hechos, son Hechos de los Apóstoles. Ahí hay cosas que nosotros también debemos imitar y hay cosas que nosotros no debemos hacer. Por eso la Biblia dice Hechos de los Apóstoles. No todo lo que hicieron los apóstoles fue bueno, ¿ya? Usted no vaya a pensar que todo lo que hicieron los apóstoles nosotros debemos imitarla, no. Hay cosas que hicieron mal ante la presencia de Dios y eso no se imita. Bendito sea Dios. Por ejemplo, algo que no debemos de imitar. Gloria al Señor. Hicieron un sorteo para elegir el sucesor de Judas. Y las cosas de Dios no se hacen por suerte. Aunque algunos que no conocen a Dios hacen eso. Hacen sorteo.
Ahí vamos a sortear a los pastores. ¿Quién debe predicar hoy día? Y echan suerte, ¿ven? Y usted ve que al echar suerte sobre uno va a caer, ¿ven? Cualquiera va a caer. Y eso es lo que hicieron los apóstoles, y echaron suerte para nombrar el sucesor de Judas. ¿Y la suerte sobre quién cayó? ¿Se acuerdan? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Sobre Matías. Aleluya. Y Dios no lo confirmó nada. Dios, ¿a quién lo eligió para que tomes el ministerio de Judas? A Pablo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Por suerte? No, él lo llamó desde el cielo. ¿Me está escuchando? No. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso hay que leer la Biblia, ¿ya? Gloria al Señor. Hay gente que echan suerte y piensan que eso viene de Dios. No, eso no es de Dios. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Cualquier cosa, en vez de echar suerte, usted ore a Dios. ¿Me entienden? ¿No? Y esperen la voluntad de Dios. El Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El problema está que la gente se avergüenza de orar. No ora. Gloria a Jesús. Y la Biblia nos enseña a orar, clamar a Dios. Y dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los apóstoles, en vez de orar, echaron suerte. Aleluya. Vamos aquí a la palabra de Dios. San Lucas capítulo 18, parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Verso 6. Y dijo el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que le claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Levante su mano arriba. Dí juntos conmigo: gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ten misericordia, perdona, Padre, a tu siervo. Perdona, Padre mío, limpia mi cuerpo, limpia mi alma, mi espíritu, Señor, mi mente, mi corazón. Y ayúdame, Señor, a concentrarme en tu palabra. Pon tu palabra en mi boca, en mi lengua, lo que debo hablar, Señor. Dios mío, escrito está: el que hable, hable conforme te he escrito. Ayúdame a hablar tu palabra. No soy vosotros que habláis, sino el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros. Glorifícate, Señor, Dios mío, y bendice esta campaña. Salva las almas y opera el día de hoy liberaciones, milagros, sanidades. Dios mío, ato y reprendo al diablo. Echo fuera los demonios. Salga Satanás. Salve tu maligno. Salga demonio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento, siéntese. Siéntese y escuchen atentamente la palabra de Dios, ¿ya? Una vez más le hago recordar: no se distraiga, escuchen acá, para que usted cuando sale de acá vaya aprendiéndose algo, ¿ya? Dios quiere que la gente pues aprenda a hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. ¿Y cómo vamos a aprender? Escudriñando las Sagradas Escrituras. El Señor dice: escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna.
Dios también recomienda en su palabra que de día y de noche debemos meditar en su palabra para que hagamos conforme está escrito. Y el Señor dice, y todas las cosas te saldrá bien. Yo le hago una pregunta, ¿a usted quiere que le vaya bien o quiere que le vaya mal? ¿Cómo quiere que le vaya durante su vida, bien o mal? ¿A cuántos quiere que le vaya bien? Levante su mano. Ya, gloria al Señor. ¿Qué hago para que me vaya bien? Leer la Biblia, meditar en la palabra de Dios y hacer lo que está escrito. ¿Me está escuchando? Si usted lee la Biblia, mucha gente que obedeció a Dios le fue bien. Uno de ellos, Abraham. ¿Me entienden, no? Abraham le fue bien. A donde él quería, a donde él se movía, las cosas le salían bien. En una oportunidad se habían criado los criados de Abraham con los criados de Lot, se habían contendido, habían entrado en contienda. ¿Y sabe usted por qué o no? Por un pozo de agua. Usted no se pelea por el agua. ¿Usted ha visto gente que se pelea por el agua o no? Y ahora estamos escasos el agua porque no llueve. Dios quiere que ya envíe la lluvia. Gloria al Señor, pero todo es la voluntad de Dios. Nada puede recibir el hombre si no fuere dado del cielo. Entonces, cuando hay escasez de agua, hay muchas veces la gente se pelea. Gloria a Jesús, no se pelea usted ya. Aleluya. Se pelea por el agua, más escasez de agua va a venir. En aquel tiempo se pelearon por un pozo de agua. Entonces Abraham era un hombre de Dios que respetaba a Dios y respetaba a su prójimo. Era una persona pues amable. Y el que es amable no le gusta los pleitos. Al que es amable no le gusta los problemas, las contiendas. Hay gente que le gusta las cosas malas, estar pleiteando con el vecino, se pleitea con la familia, se pleitea por último con todo el mundo. ¿Ha visto gente que así hay, no? ¿Por qué? Porque el diablo tiene engañado, se muere así para el infierno, para abajo. Abraham no, Abraham era un siervo de Dios amable. Entonces le llamó a su sobrino a Lot para que conversen y le dijo, no está bien estar pues contendiendo por un pozo de agua. La tierra es ancha, extensa. ¿Por qué? Le dijo, no nos separamos. Si tú te vas para allá, yo me voy al otro lado. Y si tú te vas para acá, yo me voy al otro lado. Elige, le dijo, ¿a dónde vas? Y acabemos este problema. Si la tierra es ancha, ¿por qué vamos a estar peleando por un pedazo de terreno, por un pozo de agua? Y Lot miró al valle de Sodoma allí. Gomorra, un valle bien lindo, lleno de pastos, especialmente un terreno fructífero para la agricultura, para que puedan criar sus animales, y un valle lleno de agua. Gloria a Jesús. Y Lot dijo, yo voy para allá. Ya está bien, te vas para allá. Y Abraham, ¿a dónde tenía que ir? A un desierto. No había nada. Pero él fue allí por la fe. ¿Qué hizo en ese desierto Abraham? ¿Usted algo sabe, no? ¿Qué hizo en el desierto? ¿Alguien sabe, no? Gloria al Señor. ¿A qué se dedicó ahí a hacer? Hacer tiendas. ¿Me entienden, no? Hacer tiendas ahí. Y le fue bien. En cambio, Lot se fue a Sodoma y Gomorra. Gloria al Señor, la gente en ese lugar era una gente tan mala, una gente lleno de pecado, donde reinaba el homosexualismo. Los hombres se acostaban con hombres, qué terrible, qué sinvergüenzas. ¿Me entienden, no? ¿Que a mí ve? Y ese pecado pues llegó a la presencia de Dios. Si usted lee la Biblia, gloria al Señor, Dios descendió para visitarlos. ¿Me entienden, no? Gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice que
dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra para ver la maldad de aquellos hombres. Y cuando Lot los vio llegar a esos dos ángeles, los invitó para que vayan a su casa. Y los ángeles dijeron: no, acá nomás nos quedamos en la calle. Y Lot sabía pues que al quedarse en la calle corrían peligro. ¿Qué peligro? De ser violados, porque eso era la costumbre de esa gente. Alabado sea Dios, quien vive a su nombre. Bendito sea Dios. Entonces Lot, gloria al Señor, le dice: no, vamos a mi casa. Y tanto que los insistió, los ángeles fueron con Lot a su casa. Y cuando ya anochecía, los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot. Dice: desde el más pequeño hasta el más viejo. Bendito sea Dios. Y comenzaron, gloria al Señor, a hacer problemas. Lot, abre la puerta. Sácalo a esos hombres que tienes bajo tu techo. Y que si no los sacas, gloria al Señor, ante ti te haremos mal. Y Lot ya sabía qué cosa le iban a hacer. Pues Lot le dijo: no, no hagan mal a esos hombres que han entrado bajo mi techo. Tengo dos hijas mujeres que no han conocido marido, son vírgenes. Les voy a dar a mis hijas, pero no le hagas daño a estos hombres. Mira el amor. Ya. Pero aquellos hombres no querían mujeres, pues ellos querían acostarse con hombres, se habían pervertido. Gente que hace eso, esos son unos pervertidos. O una mujer que quiere acostarse con otra mujer es una pervertida. Gloria a Jesús, quien vive. Dios no lo hizo al hombre para que se acueste con otro hombre, ¿o sí? Cuando Dios creó, lo hizo al hombre, y de la costilla del hombre se hizo una mujer. Gloria a Jesús, quien vive. Y dijo Dios: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Me están entendiendo o no? El matrimonio no es entre hombres, es un hombre con otro hombre. El matrimonio es un hombre con una mujer, o una mujer con un hombre. Ya, para que formen su hogar, tengan sus hijos. Para Dios, para eso yo lo creo al hombre. Pero un hombre con otro hombre, imagínate, ¿cómo van a tener hijos? Eso no hacen ni los animales, ni el burro hace eso. O el burro corre detrás de otro burro. ¿Ah? ¿O usted piensa que el burro quiere tener relaciones con otro burro? No, se va atrás de una burra. Bendito sea Dios, quien vive. Y la burra trata de buscar un burro. Gloria a Jesús. Pero la gente se ha vuelto tan sinvergüenzas, güey. Mira, un hombre con otro hombre. Los hombres querían acostarse con los con aquellos ángeles que llegaron a la casa de Lot. Gloria al Señor. Y Lot cerró la puerta. Bien. Y los hombres querían romper la puerta. Entonces los ángeles, ¿qué cosa hicieron? Oraron para que los hombres que estaban afuera empujando la puerta quedasen ciegos. Les cayó el juicio de Dios. Ya, quedaron ciegos. De tal manera que ya no sabían dónde está la puerta. Gloria a Jesús, quien vive. A ver, también ahí busca, ándate a violar, pues. Estaban ciegos, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces los ángeles le dicen a Lot: tienes que salir de acá. Agarra a tu esposa, agarra a tus hijas, salte de acá, porque mañana, antes que raye el alba, juicio de Dios va a caer acá, porque la maldad de este pueblo ha subido delante de Dios. Y fue así. Cuando ya amanecía, Lot, su esposa y sus hijas ya estaban en camino, sin nada, abandonando sus casas, sus animales, todo, sin nada. Tuvieron que huir.
¿Ya? Y cuando estuvieron lejos de la ciudad, gloria a Jesús, ¿qué pasó? Descendió del cielo fuego y azufre. Cuando Abraham, el tío de Lot, que él vivía en el desierto, se levantó en la mañana y subió al monte a mirar a Sodoma y Gomorra, dice, todo era un horno de candela y el humo llegaba al cielo. Qué terrible, todo era un horno de candela. Cuánta gente murió ahí quemada por fuego. ¿Pero por qué murió? Por el pecado. Por eso usted que está aquí, no peques, ¿ya? Gloria al Señor. Que el mundo peque, cosa de ellos, pero usted que viene acá a la iglesia, no peque. El pecado trae consecuencias. El pecado trae juicio de parte de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Mira, ¿a dónde les llevó el homosexualismo? A ser consumidos con fuego. Y si usted que me escucha también es un homosexual, arrepiéntete. Si no, vas a terminar igualito. Ahora no solamente hay homosexuales, hay lesbianas. Gloria a Jesús. Hay mujeres que quieren casarse con otra mujer. Qué terrible. Gloria a Jesús. ¿Cómo el diablo trabaja? ¿Para qué? Para destruir a la creación de Dios. Porque Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el diablo no quiere, no quiere eso, no gusta de eso. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces Lot perdió todo, todo lo que tenía. Gloria al Señor. Perdió todo, todo su riqueza. ¿Entienden? Porque él no caminaba por fe. Él caminaba por sus ojos, lo que ven. Mientras Abraham, no, a él sí le fue bien. Se fue al desierto, pero ahí le fue bien, pues. ¿Me entienden? ¿No? ¿Se dan cuenta cómo son las cosas? Aleluya, ¿quién vive? No se camina por caminar. No se conduce la persona por conducirse, no. Hay que caminar en la voluntad de Dios. Y cuando caminamos en la voluntad de Dios, ahí las cosas nos va bien, ¿ve? Ahí nos va bien. ¿Quién vive? Mas si a usted se vaya a vivir a la punta de un cerro, si estás con Dios, ahí Dios te va a bendecir. Pero si estás sin Dios, así te vayas a vivir a un lugar donde hay bendición, te va a ir mal ahí. Vas a terminar llorando. ¿Me está escuchando o no? Gloria a Jesús. Ande por fe, ande confiando en Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos esperar la bendición de Dios, la voluntad de Dios. ¿Quién vive? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Me está escuchando, no? ¿Quién vive? A su nombre. Entonces así terminó Lot, pues terminó mal. Ya. Después terminó, tuvo que ir a vivir ¿a dónde? Debajo de una cueva. ¿Me entiendes? Mira, siendo Lot un hombre bien rico, un hombre que tenía sus tiendas, un hombre que tenía bastante ganado, bastante bendición, tuvo que terminar viviendo debajo de una piedra, debajo de una cueva. Bendito sea Dios. De ahí no se sabe la Biblia, no se sabe cómo fue su final de Lot. Muy posible que murió ahí. Gloria al Señor. ¿Quién vive? El Señor dice, entonces veréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso está escrito en Malaquías capítulo 3, versos 18. Ahí está. Entonces veréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El justo ora, ayuna. El justo va a la iglesia. El justo lee la Biblia para hacer como está escrita. El malo no. El malo que va a ir a la iglesia. El malo que va a leer la Biblia. El malo que se va a acordar de orar a Dios.
¿O usted piensa que el malo ora? No, el malo no ora. El malo no lee la Biblia. Prefiere leer otros libros, pero menos agarrar la Biblia. Hay gente que son bien famosos. Leen uno y otro libro. Ahí, por ejemplo, tenemos a Mario Vargas Llosa, que sacó el premio Nobel en literatura, escribiendo poemas, escribiendo por ahí unas cosas. Se hizo famoso y se ganó el premio Nobel. Gloria a Jesús, pero ¿habrá leído la Biblia? ¿Usted cree que ese hombre se leerá la Biblia? No se lee nada. Hay gente que dice, yo he leído tal libro, he leído, dice, tal literatura, tal novela, no sé qué, pero la Biblia no la leen. La Biblia es palabra de Dios. En la Biblia usted encuentra palabras de vida eterna, palabra que te va a bendecir, palabra que te va a salvar. Y si estás enfermo, vas a encontrar palabra que te va a sanar. ¿Quién vive? Cristo. Los libros que se escribió algún hombre por ahí, basado en su sabiduría terrenal, esos son libros muertos. ¿Me entienden? Que puede tener validez por un año, dos años, luego pasa y ya no sirve para nada. ¿Me entienden? Gloria a Jesús. Pero la palabra de Dios dice, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aprenda eso. Cielos y tierras pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Y amado visitante, ¿por qué no se interesa usted leer la Biblia? ¿Por qué no se preocupa leer la Biblia un momento cada día? Y lo que usted lee, eso póngale por obra y te va a ir bien. Dios va a estar con usted. ¿Quién vive? Escucha acá. San Lucas capítulo 18. Parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí el Señor al pueblo le habla una parábola. Le habla de una viuda y un juez injusto. Le habla para que la gente ore, para que tengamos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hace un momento le dije que la gente no ora. La gente no quiere conversar con Dios. Prefiere conversar con un hombre, prefiere conversar si es posible con el pastor, pero no conversa con Dios. Aquí se trata de conversar con Dios. Usted dirá, pero ¿dónde está a Dios que no lo veo? Dios está aquí. El Señor dice, ¿dónde están dos o tres congregados sin mi nombre? Yo estoy en medio de vosotros. A Dios no lo podemos ver porque Él es espíritu. Aleluya, pero creemos, lo vemos por la fe. El Señor dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Por eso que cada día aquí que predicamos la palabra de Dios, oramos por los enfermos. ¿Los enfermos se sanan o no se sanan? ¿Y por qué se sanan? Porque Dios está con nosotros. Usted no lo ve a Dios, pero Él está aquí, pues ¿quién vive? También le refirió una parábola sobre la necesidad siempre de orar siempre y no desmayar. Hay que acostumbrarse a orar ya. Siempre, siempre hay que tratar la manera de orar. Y si es posible por la mañana usted levántese temprano y doble rodillas, acompáñese con el programa La Voz de Salvación. Usted sabe que en la mañana pasamos oración, ¿no? ¿A qué horas pasamos oración? ¿Saben o no? A las 5 de la mañana. Oración con el pastor Córdoba, todos los días. Si usted es inteligente, levántese, prenda su radio y ore juntamente con el programa. Ore. A esta carne no le gusta orar, pero hay que orar, hay que pedirle al Señor, el Señor, ayúdame a orar. Ya, hay que esforzarse. ¿Me entiende? Levantarse a orar. Y cuando uno se levanta a orar de madrugada, es una
Es una bendición tremenda. Ahí abra su Biblia. Vamos acá, ¿a dónde? Salmos capítulo 5. A ver, vamos ahora. ¿A qué horas oraba David? Bendito sea Dios, para que usted también aprenda a orar, pues. Algunos llegan tarde a la iglesia porque no saben que orar es bueno. Usted llega tarde y ya no ora. Algunos llegan en el momento de las alabanzas, otros llegan a la hora que estamos predicando. Usted ahí no va a recibir la bendición. La bendición viene cuando oramos, ¿ya? Y para usted llegar a la oración, usted tiene que venir temprano. Escucha acá, a ver, atentos, atentos sus oídos. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. ¿A quién hay que orar? A Dios. ¿A quién oraba David? A Dios. ¿Ya? Dice, esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿A qué horas oraba David? ¿A qué horas oraba? De mañana, de madrugada, pues. De mañana, de madrugada me presentaré delante de ti. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Bendito sea Dios. Sigo leyendo, verso 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿En dónde oraba David? En la casa de Dios. Iba temprano de madrugada a orar. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Aprenda también eso. Cuando usted viene a la casa de Dios, véngase con temor y temblor. ¿Ya? Porque Dios es amor y fuego consumidor. A Dios se respeta. A los hermanos también se respeta. Al pastor también se respeta. Al vecino se respeta. El cristiano es una persona respetuosa. ¿Me está escuchando? ¿Quién vive? Y usted también aprenda a respetar. ¿Ya? Aprenda a saludar. ¿Cómo saluda el cristiano? La paz del Señor Jesús. Algunos no saludan. Aprenda, ya aprenda a saludar. Cristiano saluda la paz del Señor Jesús. Y el cristiano es respetuoso. David era una persona respetuosa. Él entraba en la casa del Señor con temor y temblor. Bendito sea Dios. ¿Y qué cosa iba a hacer? Adorar el nombre de Jehová. ¿Quién vive? Y cuando adoramos el nombre de Jehová, cuando usted levanta sus manos y dice Cristo vive, gloria a Dios, aleluya, ¿qué está haciendo? Adorando el nombre de Dios. Cuando usted hace palmas, cuando usted alaba a Dios, está alabando, adorando el bendito nombre de Jesús. ¿Está escuchándonos? Y Dios se goza. El Señor dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos al libro de Job. Abra su Biblia ahora en Job. Bendito sea Dios. Aleluya. Capítulo 8. Abra su Biblia en Job capítulo 8. Bendito sea Dios. ¿Encontraron o no? Job capítulo 8. Escuchen, escuchen, para que usted busque a Dios, para que usted ore, ¿ya? Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, aunque tu principio haya sido pequeño y tu postrer estado será muy grande. Oiga, qué tremendo, ¿sí o no?
Dios aquí está prometiendo, si nosotros nos levantamos de mañana a buscar a Dios, y si fuéramos limpios y rectos, hará próspera la morada tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Usted, no sé si usted ha escuchado, hay un dicho, una frase que enseñaban en el colegio, en la escuela: al que madruga. ¿Y usted cree que es así o no? Mira, eso habla el mundo, ¿eh? Al que madruga, Dios lo ayuda. Por ejemplo, una persona que se levanta temprano y se va a su trabajo temprano, Dios lo va a ayudar, ¿ve? ¿Me entienden, no? Y hay gente, pues, que no sabe eso. Se levanta tarde, al trabajo llega tarde, hay una reunión, llega tarde a la reunión, para todo es tardalón, se acostumbró mal. Ese tipo de personas, yo no sé si usted se ha dado cuenta, esas personas no tienen bendición. Yo he visto gente en el campo que se levanta a las 4, las 5 de la mañana, ya están en las vacas, y véalo, qué vacas que tienen. Sus vacas están gordas, sus vacas están, tienen harta leche. Pero hay gente que está a las 9, 10 de la mañana, recién están viendo a ver al ganado. ¿Cómo están sus vacas? Flacas para siempre. Ahí está la diferencia, wey. Mira, y si nosotros buscamos a Dios de madrugada y hacemos conforme a la palabra de Dios dice, entonces, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Y cuántos quieren ser grandes? Levante su mano. Aleluya, Dios lo puede engrandecer. Pero haga lo que la palabra de Dios dice. ¿Me está escuchando? Levántese a orar, ¿ve? Ya, levántese a orar. Cuando viene a la iglesia, véngase temprano a orar. Pero si usted se levanta tarde, no ora. Olvídate que Dios te va a bendecir, porque Dios no puede transgredir su palabra. Dios, lo que dice en su palabra, eso es. Porque Dios no es como el hombre. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre puede decir una cosa ahorita, dentro de una hora, dos horas, te dice otra cosa. Mañana te dice otra cosa. El hombre se acostumbraba así. Gloria al Señor. Dios no. Dios dice una palabra y lo que dijo, eso es. Y usted también aprenda a hacer eso. Diga una palabra y lo que salió de su boca, eso hágalo, ve. Bendito sea Dios. Para ser hijos de Dios, ¿quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Lindo, maravilloso, se levantarse temprano, ¿no? Jesús también, ¿el qué hora se levantaba a orar? ¿Qué hora se levantaba Jesús? ¿Alguien sabe? Levante la mano. ¿Qué hora se levantaba Jesús? ¿A las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9? ¿Qué hora se levantaba Jesús? Él se levantaba más o menos a las 5 de la mañana, o 5 y media por ahí. Ahí abra su Biblia. Abra su Biblia. San Marcos, capítulo 1. Bendito sea Dios. Después de San Mateo está San Marcos, ¿ya? Gloria al Señor. ¿Encontraron? Y a su nombre. Verso 35. Gloria al Señor. Están escuchando, ¿eh? Aleluya. Y el próximo miércoles que viene, a la campaña, tempranito acá. Usted viene temprano, más temprano me voy a levantar. Más temprano me voy a levantar. ¿Quién vive? Escucha acá. Dice: aleluya. San Marcos capítulo 1 verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
¿De quién está hablando acá? ¿De quién está hablando? De Jesús, del Hijo de Dios. Cuando Él estaba en esta tierra, en Israel, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, las 5:30 ya está amaneciendo. Ya, las 5 por ahí todavía muy oscuro, no se ve nada, oscuro, ve. Ya, salió y se fue a un lugar desierto, se iba al desierto a orar. Ay, hermano, entonces yo te voy a ir a orar al desierto. No, no, ¿para qué, ve? ¿Sabe por qué Jesús iba al desierto a orar? Porque Él no tenía casa. Él no tenía casa, pues. Usted tiene su casa, ¿sí? El que le habla no tiene casa. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Yo no tengo casa. Jesús tampoco no tenía casa. Pero no me preocupo por tener una casa, porque mi casa está en los cielos. Alabado sea Dios. ¿Quién vive? Y mientras viva acá en la tierra, voy a morar en la casa de Jehová. ¿Me entienden, no? Jesús, Él no tenía casa. Entonces, se levantaba temprano y se iba al desierto a orar. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. A ver, a nosotros, ¿qué nos dice? ¿En dónde debemos de orar? San Mateo capítulo 6. Bendito sea Dios. San Mateo capítulo 6, verso 5. A ver, ¿qué nos enseña aquí Jesús? Aleluya. ¿Se da cuenta de lo lindo, lo maravilloso de leer la Biblia, sí o no? Claro, pues. Pero hay gente que no lee la Biblia. Por eso que no ora. Por eso que no conversa con Dios. Escuche, Jesús y la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Hay que tener cuidado también cuando oramos. No se ora por orar. Se ora con entendimiento. Ya, los hermanos también cuando salen aquí al púlpito, oren. Porque yo a veces los escucho, no se escucha qué hablan. No se escucha qué están diciendo. Y el que sube aquí al púlpito debe hablar bien claro. Orar bien claro, cantar bien claro, para que la gente escuche y también aprenda a orar. Yo era católico. Llegué un día domingo por primera vez a la iglesia, hace 26 años atrás. Gloria a Jesús. Yo no sabía orar. A lo que ante mí el cura me había enseñado es a rezar. El catequista me había enseñado a rezar, pero yo no sabía orar. ¿Me entienden, no? Y cuando yo llego a la iglesia, entonces lo escuché al que estaba en el púlpito orando. Y el hermano decía, todos póngase a orar, todos póngase a orar. Y oraba. Entonces yo comencé a repetir las palabras conforme el hermano estaba orando. ¿Me entienden, no? Lo escuchaba el pastor cómo ora, entonces trataba de orar así, pues. Porque yo veía que mi pastor oraba y Dios lo escuchaba. Entonces aprendí a orar igualito que el pastor para que Dios me escuche. El cura rezaba, pero Dios no lo escuchaba. Entonces, ¿para qué imitar la oración del cura? El cura está Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y María no lo escucha nada. Gloria a Jesús, ¿quién vive? Se agarra a rezar el credo. Gloria a Jesús, pero Dios no lo escuchaba nada. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, escuché que el pastor oraba y Dios lo escuchaba. Ah, no, dije, voy a orar igualito para que yo me escuche. Pero el pastor ora con entendimiento. Y entonces también hay que orar igualito, ¿ya? Cuando dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo
que ya tienen su recompensa. Hay gente que ora por las calles, hay gente que ora por las plazas para ser visto por los hombres. Eso no agrada a Dios. Usted ore para que le escuche Dios. No ores para que te vea el pastor. No ores para que te vean los hermanos que estás orando. Ora para que Dios escuche tu oración. ¿Quién vive? Dios. A ver todos, ¿quién es el que vive? Dios. Y a su nombre. Dios. ¿Quién está presente? Dios. ¿Quién sana? Dios. ¿Quién salva? Dios. Aleluya, no se duerma bien. Luego dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Han escuchado o no? ¿En dónde dice Dios para orar? En nuestro aposento. ¿Y cuál es el aposento? Es la casa donde vives, pues tu aposento. Que dice que entres a tu casa y cierres la puerta para que nadie te perturbe. Estás orando con la puerta abierta, de repente va a venir vecina, vecino, y te van a, gloria a Jesús, a perturbar. ¿Me entiendes? Te van a interrumpir la oración que estás haciendo. Entonces, para que no acontezca eso, para que el diablo no tenga suerte, entra en tu casa, cierra la puerta ahí, posible, métele ese rogo, dobla tus rodillas y ora a Dios. ¿Me entienden? No, no dice que te vayas a orar a la punta de un cerro, no te dice que vayas a orar por los montes, no, en tu casa dice. ¿Ya? ¿Qué más? Ay, escucha acá. Sigo leyendo. Dice, aleluya, ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ora, clama ahí, y Dios que escucha, Él te va a responder y te va a dar la recompensa a tu oración. Pero si usted no ora, ¿qué recompensa va a tener? ¿Qué respuesta usted va a tener si no ha pedido nada? El Señor dice, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Hay gente que nada, hasta ahora no han pedido nada. Gracias a Dios que acá la gente ha venido y ha aprendido. Hay gente que le han pedido a Dios, dame Señor un carro, y Dios les ha dado su carro. Le han pedido a Dios una casa, ya tienen su casa. Le han pedido que a Dios que lo ayude en sus estudios y han terminado sus estudios. ¿Cuántos le han pedido a Dios un carro? Levante su mano. Y les dio su carro, ¿no? Tienen su carro, ¿no? ¿Se da cuenta, no? Otros lo han pedido una casa. ¿Quién pidió una casa? Levante su mano. Imagínate. ¿Ya tienen su casa, sí o no? Aleluya. ¿Cuántos le han pedido un terreno? Levante su mano. También. ¿Y les ha dado Dios o no? Sí. ¿Cuántos le han pedido una tienda a Dios? Levante su mano. El que ora por una tienda. ¿Y tiene su tienda la hermana? Sí tiene tienda. ¿Se da cuenta, no? Pedir y se os dará, dice el Señor. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Es que Dios no miente. Bendito sea Dios. El problema está que la gente no pide. Estoy enfermo, ¿qué debo hacer? Pedir que me sane. Me duele el estómago, Señor, sáname. Yo trato de hacer eso. Bendito sea Dios. El día lunes estaba medio enfermo, me dolía el cuerpo. Tenía escalofríos. Bendito sea Dios. Terminé la doctrina, en la tarde me fui por allá, me dolía los huesos. Gloria al Señor. Y después ya estaba a punto de comprar una pastilla, porque me dolía. Compraré una Panadol para que me quite tus dolores.
Ya me estaba yendo, ya porque me molestaba, pues me sacudía. Después digo, pero ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, a soportar. Y en el momento que usted quiera, me vas a quitar el dolor. Después regresé para acá, ya más tranquilo. En la noche, más tranquilo. Al otro día, el martes, ya sano y curado. ¿Se da cuenta quién vive? A su nombre. Y a su nombre. El problema está que no pidemos, pues. Hay que orar. A un hermano en Magdalena entraron a su casa, le robaron 4,000 soles. 4,000 soles le robaron. El hermano llegó a su casa, se dio cuenta que habían entrado. Se fue a buscar su dinero, no había. 4,000 soles lo habían llevado todo. El hermano, ¿qué cosa hizo? Dobló rodillas y levantó sus manos y oró a Dios. Señor, mira, yo soy tu hijo. ¿Cómo vas a permitir que los ladrones me roben? Señor, que aparezca mi dinero. Y si aparece mi dinero, yo voy a llevar 100 soles para tu iglesia en agradecimiento, Señor. Y se fue a trabajar. Regresó en la tarde. El dinero lo habían pedreado por la ventana. Vinieron, lo botaron el dinero por la ventana. Milagro de Dios, ¿sí o no? Milagro de Dios, ¿o no? Claro, pero cuando la persona ora, ve. A ver, abra su Biblia, Jeremías 33:3, ¿qué dice? A ver, ¿quién puede leer? Jeremías capítulo 33, versos 3. Aleluya. A ver. Gloria a Jesús. ¿Nada? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Han escuchado o no? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Clama a mí. Ya, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ya, esto le va a aumentar para que usted ore a Dios. Ya, otro pasaje que le aumente su fe. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 6. Aleluya. Filipenses capítulo 4, verso 6. ¿Escucharon? ¿Encontraron o no? ¿Qué dicen? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego y con acción de gracias. Por nada estéis preocupados, dice. En vez de preocuparnos, dice, ora a Dios. Qué lindo, ¿sí o no? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego y con acción de gracias. ¿Cómo se ora? Con ruegos. ¿Cómo se ora? Con acción de gracias. Dándole gracias a Dios. Cuando usted se va a alimentarse, ore a Dios, levante su mano y dile, Señor, le doy gracias por estos alimentos que pones el día de hoy en mi mesa. Gracias, Señor, y te lo pido que lo bendigas, que lo santifiques. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una oración sencilla, una oración fácil, que de usted debe practicarlo, porque es lo que le agrada a Dios. ¿Quién vive? Usted va a trabajar, eso es lo que debe hacer. Antes de trabajar, orar a Dios, levantar su mano arriba al cielo.
Señor, te doy gracias por este nuevo día. Te pido que ahora me bendigas mi trabajo el día de hoy. Gloria a Jesús. ¿Me entiendes? Hacían lo que la Biblia dice. Señor, te suplico, aunque yo no soy digno, pero hazlo por tu misericordia. Pero la gente hace eso, no. La hora que come, ora, va a orar. Como el burrito, como la vaca, come nomás. Después, ay, me duele la barriga. Ay, me han dado brujería. ¿Y qué no te va a llevar la brujería? Pues si no oras. Si oras, más se te den veneno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito sea Dios. Yo recuerdo un testimonio que me dio un familiar. Había un pastor, gloria a Jesús, que le habló a una vecina y le dijo: arrepiéntete, vecina, Cristo te ama, le invito a que venga a mi iglesia a buscar a Dios, Cristo viene. Y la vecina era enemigo de las cosas de Dios, no gustaba para nada. Él lo aborrecía al pastor. Y un día, aparentando, cuando el pastor está pasando por ahí, la vecina dijo: ah, ahora es la oportunidad, me voy a vengar de este pastor. ¿Para qué me dice que me arrepienta? Me ha exhortado. Y se fue hipócritamente, con una cara de amabilidad, le dijo: pastor, quiero invitarle que venga a mi casa, quiero invitarle mi desayuno. Y el pastor inocentemente fue. Siéntese, pastor, y le sirvió el desayuno y le metió un veneno de rata en la taza. Porque ella quería verle muerto al pastor. Le sirvió el desayuno y ella se fue a sentarse detrás de una cortina para mirar qué hora se muere el pastor. Pero el pastor, ¿qué cosa hizo? Levantó sus manos al cielo y le dijo: Señor, gracias te doy por este desayuno. Señor, te pido que lo bendigas, lo santifiques y lo limpies. Y tomó el desayuno. Contento, terminó el desayuno, le dijo: vecina, ¿y cuándo se va a arrepentir? Vecina, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Óigalo, envenenite, pastor, para que no me diga así, y me sigue predicando. Y no hizo nada. Y después la mujer le dijo: pastor, yo le di veneno para que se muere, y no se ha muerto. Sí, le dice. Sí, yo le di veneno. No, es que le dice: yo tengo un Dios. Un Dios que me cuida, me guarda. Un Dios que, gloria a Jesús, está conmigo en cada momento. Y la Biblia dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Grábelo eso. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Le pueden dar veneno, le pueden hacer brujería tras brujería, nada le va a llegar porque usted está escondido en Dios. ¿Quién vive? Pero el mundo no, pues el mundo está sin Dios. Por eso que le atacan con brujerías. Gloria a Jesús. Quieren hacerle un mal, le hacen mal. Quieren hacerle botar de su trabajo, hacen cualquier cosa y le botan su trabajo. Porque están sin Dios, ven. Están sin Dios. Y vivir sin Dios es vivir una vida lamentando. ¿Quién vive? Entonces acá dice: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cualquier cosa, usted converse con Dios. Dice, gloria al Señor, con oración, ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Se da cuenta, no? ¿Quién lo guardó en aquel pastor para que el veneno no le haga nada? Dios. ¿Y por qué lo guardó?
porque oró, pues. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Otro pasaje más para que le aumente su fe. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14. Bendito sea Dios. El último libro es Judas. El último libro es Apocalipsis. Penúltimo Judas y el antepenúltimo Juan. Pero Juan son tres cartas. Ya voy a leer en la primera carta de Juan. Capítulo 5, en el versos 14. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14. ¿Encontraron o no? Aleluya. ¿Qué dice ahí? 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Dios escucha o no escucha? Oiga, Dios escucha todo. Por más despacito que usted hable, Dios ya le escuchó. Antes que la palabra esté en nuestra boca, Dios ya sabe qué vamos a hablar. Ese es Dios. Para Dios no hay nada oculto. Si usted tiene cáncer, Dios sabe que tienes cáncer. Si está sordo, Dios sabe que usted está sordo. Si no puede caminar, Dios sabe que no puedes caminar. Y si no has comido, Dios también sabe que no has comido. ¿Me está escuchando? No. Él lo sabe todo. Pero Dios quiere que nosotros hablemos, conversemos con Él. Le contemos lo que nos está pasando. Que seamos sinceros con Él. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Y es así, pues. Usted, si usted tiene un amigo de confianza, a ese amigo usted lo cuenta todo, ¿sí o no? Él lo cuenta todo, porque dice, este es mi amigo de confianza. Aunque no haga eso, ¿eh? Porque su amigo en cualquier momento se molesta y le divulga todo. ¿Ya? Nuestra confianza debe estar en Dios. Si nosotros confiamos en Él, entonces debemos de contarle todo, ¿ve? ¿Me entienden? ¿No? Ahí está la clave. Que si nosotros confiamos en Él, en confianza nosotros debemos de contarle todo lo que nos pasa. Por eso dice acá, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Y sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pídale cualquier cosa. Un hermano no tenía zapatos y era colaborador. Le dijo, Señor, mira, no tengo zapatos. Mira mis zapatos, Señor, está roto la plantilla. Quiero que me bendigas con un par de zapatos nuevos. Señor, ayúdame. 2-3 días creo que le llamaron de Lima para enviarle un par de zapatos nuevos. ¿Se da cuenta, no? Yo también hago así. Oro, cualquier cosa. A veces quiero comer algo que me gusta. Oro a Dios y Dios me da lo que quiero comer. ¿Se da cuenta, no? Un día a mi esposa le dije, yo quiero comer esto. Y mi esposa me dijo, voy al mercado y no encontró. Le digo, voy a orar al Señor, Dios va a tener misericordia. Y Dios va a tocar el corazón de alguien que me traiga mañana. Y mi esposa me dijo, atente que te van a traer. Y le digo, mira, y si me traen por incrédula, no te invito, le dije. Yo le dije así. Mira que si me traen, le dije, no te voy a invitar por incrédula. Y al otro día, lo que yo dije, eso aconteció. Una hermana de Magdalena, Choropampa, trayendo un bolso ahí. Justo lo que yo estaba buscando. Diácono, tenga esto para usted.
¿Se da cuenta lo que es Dios? Y hay veces derramar nuestras lágrimas, ¿sí o no? Y es que no nos portamos tan bien, ¿eh? Tratamos de hacer alguna cosa. Oiga, que si haciéramos todo lo que dice la palabra de Dios, Dios hacía maravillas con uno. Claro, güey. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Dios. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Vuelvo a donde comenzamos, San Lucas, y acá termino. Entonces dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Algunos oran por un tiempo, después se cansan. No, el cristiano no debe cansarse. Debe orar, persistir en la oración. Escucha acá, y hace aquí un ejemplo. Diciendo, había una ciudad, un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mí, adversario. ¿Qué había en aquella ciudad? Un juez injusto, una autoridad injusta, que no respetaba a Dios y ni menos al hombre. Claro que si no respetaba a Dios, ¿qué va a respetar al hombre? Bendito sea Dios, ¿quién vive? Y si alguien también dice que respeta a Dios, respete también a su prójimo. Porque Dios lo ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. Y quien respeta a su prójimo, respeta a Dios. ¿Cómo alguien dirá yo respeto a Dios y no respeta a su prójimo? Es difícil. Si no respeta a su prójimo que le ve, ¿cómo respetará a Dios que no lo ve? Entonces ese juez era una persona mala, era un hombre malvado que no tenía temor a Dios ni respetaba a hombre. Y una viuda fue para pedirle que le haga justicia. Y si usted sigue leyendo, dice que al principio no quiso escucharla. Llegó la viuda, señor juez, hágame justicia, tengo un problema. No, ¿sabes qué? Fuera de acá. No quiero verte. La viuda regresó otro día. Señor juez, hazme justicia. De nuevo le botó. Fuera de acá, no quiero escucharte. Pero la viuda, mira, inteligente, mas se lo echó fuera, aunque no quiso atenderla. Ella tuvo fe, o no tuvo fe. Ella sabía que en cualquier momento tenía que atenderla. Si no había dicho, no me echó fuera, ¿para qué ir a perder mi tiempo? Si no me quiere escuchar, si no me recibe, ¿para qué voy a seguir allí persistiendo? No, ya no me voy. Pero ella dijo, si no me escucha hoy día, mañana me escuchará. Y si no me escucha mañana, otro día me escuchará, pero yo voy a seguir yendo. Esa es fe. Y el juez malo dijo, bueno, lo voy a atender, porque esta mujer no me va a dejar tranquilo. Si no lo atiendo, ella va a seguir siempre molestándome. Mejor es le voy a hacer justicia para que deje de estar pues carrera. Y Jesús dijo, oigan lo que dijo aquel hombre injusto. ¿Acaso mi Padre que está en los cielos no le hará justicia a sus hijos que le claman de día y de noche? ¿Tardará en responderlos? Claro que no. Si Él es un Dios justo, si Él es un Dios bueno, si Él es un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, Él es un Dios que siente, que se duele del sufrimiento, así como nosotros también. Él no quiere ver a la gente sufrir. Usted pensará que Dios está contento cuando la gente sufre. No. Él quiere que la gente viva en paz, que la gente tenga bendición. El problema está que la gente sufre porque no se acerca a Dios. Por eso que hay mucha gente pobre. Por eso hay mucha gente enferma. Hay huérfanos, viudas.
a veces que viven pues una vida lamentable. ¿Por qué? Porque no se acuerdan de Dios, pues. Hay gente dice, si Dios existe, ¿por qué tanto pobre? Si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? Se preguntan algunos. Si Dios existe, ¿por qué tanta pobreza? Si ustedes dicen que Dios es Dios de amor, ¿por qué la gente sufre? Sufre porque la gente le ha dado las espaldas a Dios. En una oportunidad, dice que se fue un hombre a cortarse el cabello, dentro de una peluquería, ¿ya? Un hombre se fue a una peluquería para que le corten el cabello, y ese que estaba cortándose el cabello era evangélico. Y mientras le cortaban el cabello, el hombre iba predicándole al dueño de la peluquería. Y el dueño de la peluquería era un ateo y le dijo, yo no creo que Dios exista, sino que ustedes los evangélicos son mentirosos, lo engañan a la gente que hay Dios, Dios, pero Dios no hay. Es un Dios que se han hecho ustedes, pero Dios no hay. Y el hombre decía, sí, Dios hay, sí, Dios existe. Y el hombre dijo, si Dios existe, ¿por qué tanto pobre? ¿Por qué tanto ladrón? ¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tantos niños que sufren? ¿Dónde está Dios entonces? Gloria a Jesús, ¿quién vive? Dios. Y no supo qué responderla. El evangélico no supo qué responderla. Gloria a Jesús, se quedó mudo ahí. Y a veces así nos agarran al descuido, ¿sí o no? A mí también me ha pasado. A veces me han hecho preguntas tentadoras y a veces me he quedado, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a este hombre? Después has reaccionado. Por eso hay que orar a Dios, que Dios nos libre de los hombres perversos, de los hombres impíos. Porque hay gente impía, era un impío. Entonces no le dijo nada, salió de la peluquería triste. No supe qué responderla. Cuando él sale a la calle, encuentra un hombre, gloria a Jesús, limpio, pelucón, con el pelo hasta los hombros, limpio, andrajoso, y le llama, ven para acá, le dice, amigo, quiero que me acompañes, te voy a llevar que te corten tu cabello a la peluquería. Y lo llevó y entró con el hombre otra vez adentro. ¿Y ahora qué quiere usted? Y el hombre le dijo, no hay peluqueros acá en la tierra. No hay peluqueros, le dijo. El otro dijo, ¿cómo? ¿Estás loco o qué? ¿Cómo va a ser que no hay peluqueros y yo? ¿Y qué cosa soy? No hay peluqueros, lo dijo. Mira, por eso ese hombre está todo landoso. Y si hubiera peluqueros, le dijo, este hombre estaría bien cortadito su cabello. Y el hombre dijo, no, pues es que no viene para cortarlo, güey. ¿Te das cuenta de lo que me preguntaste en un momento? Me dijiste, es que no hay Dios. Es que la gente sufre, le dijo, porque la gente no se acerca a Dios. Este está landoso porque no se acerca al peluquero para que le corten. ¿Te das cuenta? Y ahora, ¿quién salió perdiendo? El peluquero, ¿qué le iba a decir? Así es las cosas, ¿ya? ¿Me está escuchando? De repente hasta usted también se ha preguntado. Hay gente que se preguntan, hasta los mismos hermanos, si Dios es amor, ¿por qué me duele la barriga? Si Dios es amor, ¿por qué me quedé ciego? Bendito sea Dios, ¿quién vive? Por algún motivo debe ser. Isaac era un siervo de Dios, ¿ya? Que andaba conforme a la palabra, y cuando él fue viejo, ¿qué pasó? Se quedó ciego, ¿sí o no? Él me ha dicho, Señor, pero si soy tu siervo, ¿por qué me quedo ciego? ¿Y sabe por qué se quedó ciego Isaac? Porque Dios quería hacer una gran obra con sus hijos, con uno de ellos. ¿Con quién? Con Jacob. Porque si Isaac no se hubiera quedado ciego, no hubiera podido bendecirle a Jacob. ¿Me entienden? ¿No? Pero no por causa de la enfermedad, porque me acontezca alguna cosa, voy a dejar a Dios. No, pues.
Señor, si es tu voluntad, sáname, y si no me sanas, pero ayúdame para no dudar de ti, Señor. Ayúdame a soportar y seguir adelante. Y cuando Jesús venga en las nubes, suene la trompeta, volamos con Él a la vida eterna. Y se acabó el sufrimiento. Aplauso contento para Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie. De pie, de pie. Otro día hablamos algo más. Levante su mano, levante su mano. Dí juntos conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor Jesús, ten misericordia. Señor Jesús, tenga piedad. Señor Jesús, tenga compasión. Ayuda, bendito Padre. Aumentame la fe. Enséñame a orar. Enséñame a clamar. Enséñame a pedir, Señor. Con fe, con fe. Mi Dios tenga misericordia, mi Dios tenga piedad, en el nombre de Jesús Nazaret. Ato y reprendo al diablo, ato y reprendo a tu demonio. Salga, diablo, salga, demonio, salga, Satanás. Fuera, demonio, fuera, Satanás, fuera, serpiente antigua. En el nombre de Jesús, diablo, te piso la cabeza ahora. Salga, demonio, en el nombre de Jesús. Suelta las almas, diablo, nombre de Jesús, amén. Aleluya. Yo quiero hacer una oración para que usted acepte a Jesús como su Salvador. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos eso? A través de la oración. ¿Usted quiere ser salvo o no? ¿Usted quiere ser salvo? ¿Qué tiene que hacer? En oración, hacer una oración y confesar con su boca que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se da cuenta, no? ¿Está difícil o no? No, no está difícil. ¿Qué cuesta abrir mi boca y hacer una oración, decirle: Señor, yo te confieso que tú eres mi Salvador y creo de todo corazón, acá creo que usted murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre? Usted hace esa oración, usted es salvo. Bendito sea Dios. Pero hay gente que le cuesta, güey. No, dice. ¿Y por qué no quieren arrepentirse? Porque quieren seguir pecando. No es por otra cosa. ¿O habrá otro motivo que la gente no se arrepiente? No. La gente no se arrepiente porque quiere seguir pecando. Pero quiero decirle que usted se muere en pecado, lamentablemente te vas al infierno. Ya, Dios no quiere vernos en pecado. El Señor Jesús, cuando Él vino, Él dijo: arrepentíos y creer en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Eso le dijo a la gente. Juan el Bautista también predicaba de la misma manera. El apóstol Pedro también le hablaba de la misma manera. ¿Me entienden, no? Pedro le dijo: arrepentíos y sálvese de esta generación mala y perversa. Los tiempos que nos ha tocado vivir, estamos viviendo en medio de una generación mala y perversa. Igualito que los tiempos de Noé, de Noé también, pues. Igualito que los tiempos de Lot, pues. En el tiempo de Sodoma y Gomorra. Una generación mala y perversa. Por eso que practicaban el homosexualismo. Y ahora, ¿cuántos homosexuales habrá aquí en Cajamarca? Gracias a Dios que aquí en la sierra un poco tuve respeto, pero en la costa, por ejemplo, está en la cárcel un periodista de radio programas, ¿cómo se llama este? Fernandini, Jorge Mauricio Fernandini, creo que se llama. Un periodista que ha trabajado, pues, en una emisora, no en cualquier radio, mire, en radio programas. Ya. Ahora está en la cárcel. Gloria al Señor, porque estaba metido en el gobierno de Castillo. Castillo a mucha gente lo ha corrompido. Y ahí también está preso una empresaria. No sé cómo se llama esta empresaria. Gloria al Señor.
Y entonces tenían vínculos Fernandine con la empresaria, ¿ve? Para llevar coimas y sobornar a los funcionarios del Estado. Ya, gloria al Señor. Y un día estaban, gloria al Señor, estaba dando sus declaraciones delante del juez, pues. ¿Me entienden? ¿No? Ahora está en la cárcel con privacidad, ¿cómo se llama esto? ¿Por qué está en la cárcel con previsión? Ah, prisión preventiva, ya. Y él no quería que le den esa prevención preventiva, pues. Pero el juez le dictó porque él no tenía un domicilio. ¿Me está escuchando o no? Aleluya. Y el abogado dijo: Señor juez, ¿cómo usted está haciendo discriminación con mi cliente? Él sí tiene su pareja, sí tiene su familia. ¿Y quién era? Un hombre. El bruto era homosexual, se estaba viviendo con otro hombre. Y el juez le dijo: no, eso es contrario a la Constitución. Un hogar, le dijo, es formado, una familia es formado por un hombre y una mujer. Bendito sea Dios, qué terrible, oiga. Yo me quedé, oiga, usted ni se imagina, me quedé asombrado. Que este periodista homosexual viviendo con otro hombre, qué terrible. Gloria a Jesús, ¿quién vive? Y no solamente ese, mucha gente, muchos periodistas. Hay otro periodista que se llama Jaime Chincha. Su mujer salió por las redes sociales diciendo que él era un homosexual, y por homosexual decía la mujer que se aparta de él. Porque en vez de vivir con, acostarse con su mujer, se iba a acostarse con otro hombre por la calle. Y la mujer dijo: ya no lo soporto, me aparto, es homosexual. Oiga, y los otros periodistas salieron a reclamar. Que por ti, que tiene que atacarlo de esa manera, que es su vida privada y en la vida privada nadie puede meterse. Que con su vida uno puede hacer lo que quiera. Sí, haz lo que quiere con tu vida. El diablo te va a llevar para el infierno también para hacer lo que él quiere ahí. Gloria a Jesús. La vida que nosotros tenemos es un regalo de Dios. Mi vida lo pertenece a Dios para hacer lo que Dios quiere, porque Él nos formó, Él nos hizo. Gloria a Jesús. ¿O el diablo te ha hecho? ¿A quién lo ha formado el diablo? A nadie. Hemos venido a este mundo por la voluntad de Dios, y Él nos ha creado para la gloria de su nombre, para no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. ¿Quién vive? Y ese Fernandine, no, usted no cree que es cualquier persona. Es un universitario, es una persona bien estudiada. Gloria a Jesús. Si no me equivoco, él es abogado, él es periodista. Estaba estudiando en la universidad, haciendo su doctorado, no sé qué. Pero homosexual, sucio, cochino. ¿De qué vale que sea buen profesional y es un homosexual? Podemos decir que es un cochino, ¿sí o no? Para que se acueste con otro hombre, es un cochino, ¿ven? Alabado sea Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Yo me diera temor y estar conversando con una persona así, da temor. Lo único que podemos decir es que se arrepiente. Si se arrepiente, Dios lo perdona, porque Él es un Dios de amor, ¿ven? Si yo fuera y Dios, ya no lo perdono. Ya. Gracias a Dios que yo no soy nada. Dios es de amor. Haga lo que haga la gente, se arrepienten, Dios lo perdona. ¿Cuántos quieren arrepentirse hoy día? Levante su mano. A ver, arrepiéntase, pues. Levante su mano. Todo el que quiere arrepentirse, bien alto su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya pasen aquí todo el que quiere arrepentirse. Venga acá. Venga, venga. Usted que levantó su mano. Venga, no sea cobarde. Gloria al Señor, camine aquí adelante, venga. Yo quiero orar por todos los que quieran arrepentirse. Yo quiero orar por usted.
Quieren reconciliarse también, vengan. Pero rapidito, no, pues, ahí caminen. Tú el que quiere arrepentirse, reconciliarse, vengas. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. No se avergüence. Haga lo que haya hecho. Si usted le dice, Señor, perdóname, con decir esa palabra, Dios te perdona. Ya, pasen, pasen. Tú el que quiere arrepentirse, véngase, véngase, amado católico, amado visitante, Cristo le ama. Dios le ha traído para perdonarla. Y yo quiero hacer una oración por usted, para que yo lo perdone. Cuando uno está en pecado, es necesario que alguien, uno que ya está limpio, que Dios lo ha perdonado, ese debe orar por otro que está en pecado, para que yo lo perdone. Ya. Mira, voy a orar por usted para que Dios le perdone. Y Dios le va a perdonar. Luego usted se bautiza. Usted ya tiene la autoridad para orar por otra persona para que Dios lo perdone. ¿O usted no cree? Usted puede orar por una persona que está en pecado y Dios lo va a perdonar por la oración que usted hace. ¿Me está escuchando o no? El problema está que la gente no ora, ¿ven? Ya, los hermanos miembros que están pasando cena, alguien quiere una oración, hágalo para que se arrepienta, y se van a arrepentir y Dios lo va a perdonar. Y has ganado un alma, ¿me entiendes? Has ganado un alma, pues. Y ganarse una alma, imagínate, no es cualquier cosa. Bendito sea Dios, ganarse un alma para la vida eterna no es cualquier cosa. Ya, vamos a orar por las personas que han pasado aquí adelante. Diga juntos conmigo: Señor Jesús, ten misericordia, perdóname mis pecados, mis ofensas, mis rebeliones. Yo reconozco que he pecado, soy desobediente a tu palabra. Señor mi Dios, perdóname, limpia mi corazón, limpia mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Yo te confieso con mis labios que tú eres mi Salvador y creo de corazón que Dios el Padre le levantó de los muertos, Señor Jesús, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día vas a venir a llevar a tu iglesia. Salva mi alma, salva mi alma, Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Que el Señor lo bendiga. El Señor los ha perdonado. Pero ya no pequen más, pues. Ya traten de guardar la palabra de Dios. Vayan orando para que se bauticen. El Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ah, esperen, esperen un momento. Oiga, esperen. Todavía estoy conversando. Esperen. Le estaba hablando para que se bauticen. Hemos puesto ahí unos cuadernos allá en la librería, uno para hermanos, otro para hermanas, para que se anoten para su bautismo. Y si hay unos 40, 50 anotados, ya voy a llamar al pastor para que nos autorice para realizar bautismo. ¿Quieren bautizarse, no? ¿Hay cuántos quisieran bautizarse? Levante su mano. Gloria al Señor, si hay varios. Anótese para su bautismo, pues. ¿Ya? Anótese. Gloria al Señor. Algunos levantan la mano, pero no se hacen anotar. No, pues estás mal. Yo le estoy hablando para que se anoten, pues. Y vayan a anotarse, si es posible. Ahorita mismo, conduzcase allá a las hermanas, ahorita que no hay nadie. Vaya, anótese para su bautismo, ¿ya? Y yo voy a orar por ustedes para que Dios los ayude. ¿Quieren que ore por usted, no? Ah, no, no quieren, ¿no? No quieren, yo no voy a orar. ¿Quieren para orar por usted, no? Y usted también oren por mí, ¿ya? Ay, hermano, pero ande bien, Dios no me escucha. Sí te escucha, ora nomás. Si dices no me escucha, no te escucha, ¿ve? No, usted diga, yo voy a orar porque Dios me va a escuchar. Y te escucha Dios, ¿ya? El Señor dice, orar unos por otros. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí. Y Dios a todos nos va a ayudar para ser salvos, ¿ya? Entonces vayan a anotarse para su bautismo. Regresen a su lugar. Tú el que quiere anotarse para su bautismo, anótese en la librería, ¿ya? Gloria al Señor.
Aleluya. Libre, libre, Cristo me hizo libre, libre. Y para alabarle, para adorarle, libre. A todos, todos. Y cantaré, alabaré, cantaré y alabaré, gloria a Dios. Y cuando los cielos se abrirán, junto a mi Cristo yo estaré y cantaré.